No sé ni qué, ni cuál de los tantos intentos es este por tratar de hacer una directa. Tengo problemas de conexión. Estoy haciendo esta directa para informar y para denunciar. Mi hermano, en estos días hemos estado denunciando sus problemas de salud, sus problemas graves de salud, de cómo se ha encontrado. A pesar de esto, aún así, hoy nos acabaron de decir que mi hermano fue trasladado para una prisión de máxima seguridad. Ya no sería un campamento de trabajo forzado, sino una prisión en una celda. Mi hermano ahora mismo se encuentra en la prisión del PRE, es lo que nos dicen. No tenemos seguridad de esto tampoco, ya no nos informaron. Nosotros nunca tenemos seguridad de nada de lo que nos diga la seguridad del Estado, porque sabemos perfectamente que no ha sido la primera vez que nos mienten. Y en estos momentos, mi hermano, ayer en el día de ayer, llevaba 2 días sin comer. Hoy no sé qué día. Si sigue comiendo, si no sigue comiendo, no lo sé. Y en estos momentos se encuentra en la prisión con pésimas condiciones, sin alimentación. Lo más probable es que no haya comido nada. No sabemos realmente qué está sucediendo con él, bajo qué justificación fue trasladado, bajo qué condiciones fue trasladado, de qué forma. No sabemos nada de esto. Y le quiero decir a la seguridad del Estado, porque saben perfectamente y yo sé perfectamente que analizan todo lo que uno hace detrás. A mí no me importa ya si tengo que perder lo que tenga que perder. Mi hermano, la familia se estaba preparando porque mi hermano iba a salir dentro de un mes, dentro de 2 meses, dentro de 3 meses, pero iba a salir pronto. Y ustedes, seguridad del Estado, sabían perfectamente que si Andy salía, nosotros nos íbamos a ir del país junto con él. Y lo estoy hablando claro porque nosotros hemos sido bastante transparentes desde que empezamos. Lo dijimos que el día que Andy saliera, pues entonces nosotros nos íbamos a ir junto con él. Porque de aquí de Cuba no se va nadie sin Andy. Lo dejamos claro. Ya ustedes nos demostraron de que ustedes van a hacer todo lo posible por tratar de romper la familia, por tratar de dividirnos, por tratar de desequilibrarnos, tratar de molestarnos, tratar de hacer todo lo posible en contra de nosotros, porque sabemos perfectamente el odio con el que ustedes viven, el odio con el que ustedes nos tratan y la represión con la que ustedes actúan. Yo realmente se los digo, yo no tengo fuerzas ahora mismo, no las tengo porque no, porque es mi hermano, porque yo sí sé lo que es el dolor de perder a alguien, yo sí sé lo que es el dolor de tener a alguien allá adentro. Ustedes, seguridad del Estado, lo sabrán porque esto se va a caer tarde o temprano, se va a caer y ustedes van a tener lo que es vivir, ustedes van a tener que sufrir este mismo sufrimiento que estamos viviendo miles de cubanos ahora mismo. Ustedes lo van a tener que vivir. Pero mientras, se los digo, aquí hay familia de Andy para rato. Aquí hay familia de Andy para rato. Ya lo que ustedes tengan que hacer, ustedes nos demostraron, estoy siendo bastante calmada, tratando de ser bastante elocuente. Ustedes ya nos demostraron de que ustedes van a hacer todo lo posible y hasta lo imposible por machucarnos, por intimidarnos, por amenazarnos y por cumplir las promesas que ustedes hacen, ¿no? Las promesas de maltrato, de violencia. Háganlas ya, háganlas. Aquí van a tener familia de Andy para rato porque Andy, Duniel García Lorenzo, mi hermano, no está solo. No está solo. Y la familia no lo vamos a dejar solo para que lo lleven claro. Para que lo lleven claro. Solamente digo eso. Ya le pido a las personas que ayuden a compartir la directa. Ya digo, no me importa lo que ustedes tengan que hacer, no me importa, ya nos demostraron de que ustedes son capaces de hacer lo que sea. Revocaron a Andy, lo revocaron injustamente. Andy debería estar libre, Andy debería estar aquí con nosotros en la casa, no debería estar ahí, y ya lo tienen ahí. Lo tienen de nuevo bajo un régimen penitenciario aún más severo todavía. Andy ahora se queda, lo más probable, como está en una prisión, se queda sin los beneficios de salir, sin libertad condicional, sin venir. Andy, el 11 de septiembre le tocaba libertad condicional. Le tocaba, mejor dicho, perdón, le tocaba salir de pase, el primer pase que iba a coger, y ustedes se lo quitaron. Ustedes se lo quitaron porque ustedes juegan con los sentimientos y las emociones de las personas para tratar de desequilibrarnos y de romper las familias que ni ustedes mismos son capaces de entender nada de eso. Así que nada, de verdad, gracias a todas las personas que se han conectado. Solamente decir, aquí hay familia de Andy para rato. Mientras Andy esté preso, aquí vamos a estar nosotros. Y estén al tanto porque no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Así que nada, gracias y responsabilizamos a la seguridad del Estado por cada cosa que nos pueda suceder ahora mismo a nosotros. Patria y vida y libertad para Andy.